Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al campus de la Universidad del Salvador, donde esta semana se realizaron los Juegos Deportivos Universitarios. Nuestra universidad fue la sede y de esto hablaremos la próxima media hora. También tenemos preparado un segmento donde usted conocerá el libro del doctor José Luis Escamilla sobre el personaje de la novela de posguerra. Y en el mundo del arte, conozca la obra de César Cermeño. Quédese con nosotros, no nos cambie. El Polideportivo de la Universidad de El Salvador se convirtió en la sede de la fiesta del deporte más grande que tienen los universitarios en el país. En esta ocasión, cientos de universitarios se dieron cita en el Polideportivo de la Universidad de El Salvador para poder participar de los Juegos Intramuros 2012. A continuación, le hemos preparado una nota con todos los detalles de este evento. Demostrar sus destrezas en las diferentes disciplinas deportivas y compartir un momento con estudiantes de otras universidades fue el objetivo de los Juegos Intramuros Universitarios Nacionales 2012, donde 31 instituciones de educación superior fueron llamadas a participar en dicho evento. El deporte ha demostrado ser una terapia efectiva contra el estrés de los estudiantes universitarios, porque les permite mantenerse en forma y elevar su autoestima de una manera sana y divertida. El rector de la Universidad de El Salvador fue el encargado de inaugurar los 31 Juegos Universitarios con el tradicional saque inicial. Bienvenidos, jóvenes atletas, a esta sede de los Pumas de la universidad. Les deseamos la mejor de las suertes a cada uno de ustedes. Por supuesto, le deseo la mejor de la suerte a la delegación de la Universidad de Salvador, de la cual soy rector. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de los Juegos y muchas felicidades. Hacia la libertad con la cultura. Muchas gracias. El Instituto Nacional de la Juventud está en toda disposición de poder apoyar el deporte dentro de sus universidades, por lo que nos reuniremos también con los encargados de deporte de cada universidad dentro de pocos meses también para ayudarles y apostarles al deporte nacional. Los alumnos de la Universidad Doctor Andrés Bello nos sentimos orgullosos de ser de la universidad y practicamos deporte, el baloncesto, porque nos gusta, nos ha dado oportunidades de estudiar, nos ha dado oportunidades de trabajo y a la vez somos alumnos integrales. Para vos, ¿cuál es la importancia del deporte? Es muy importante para la salud del cuerpo y también para tener una mente libre de cualquier otro mal pensamiento. Para la Universidad de El Salvador, participar en los Juegos Deportivos Universitarios es un método de avanzar al desarrollo a nivel competitivo. La UES se ha destacado durante años en las diferentes disciplinas deportivas, preparando a sus atletas durante todo el año para que den el 100% a la hora de competir. Contentos porque hemos ganado ese trofeo y pues jugamos con cada uno de los equipos y los pudimos ganar. El deporte también es un aliado efectivo contra la delincuencia y demás factores que desembocan en la violencia social. Es por ello que el gobierno está apoyando diferentes programas de deporte juvenil, tales como los Juegos Deportivos Universitarios Nacionales 2012. Y tenemos un acercamiento ya con las diferentes universidades, con los encargados de deporte, para seguir trabajando de la mano. Sobre todo porque ahora tenemos que cumplir el derecho al deporte que tienen los jóvenes. Proyectar la Universidad de El Salvador. Ayudar también que nuestros jóvenes atletas tengan la oportunidad de
competir con sus pares de otras instituciones de educación superior. Los Juegos Deportivos Universitarios se desarrollarán durante los siguientes meses del presente año. Otro aspecto importante de los Juegos Deportivos Universitarios es que permite la convivencia de todos los alumnos de las diferentes casas de estudio de nivel superior, haciéndolos olvidarse por un momento de la carga académica y dándoles la oportunidad de ganar medallas, pero en el deporte. Los estudiantes de la UGB practicamos deporte para tener mente sana y cuerpo sano. Como lo vimos en la nota anterior, practicar un deporte nos ayuda a realizar las actividades cotidianas excelentemente. La invitación es que si usted no practica ningún deporte, pues lo pueda hacer. Informó para Campus TV, Brian Castro. Gracias, Brian. Sabemos que la Universidad del Salvador se caracteriza por brindar una educación integral a sus estudiantes. Y del deporte pasamos a las letras. Esta semana el doctor José Luis Escamilla, un docente de nuestra universidad, presentó en el Cine Teatro su último libro basado en el personaje de la novela de posguerra. Un personaje muy particular. Veamos de qué se trata. Este libro, titulado El protagonista en la novela de posguerra centroamericana, es la parte final de mi trabajo de tesis doctoral. Delimité mi corpus seleccionando 6 novelas de 3 países que protagonizaron guerra civil, ¿verdad? Como todos sabemos, es Guatemala, Nicaragua y El Salvador los países que protagonizaron guerra. Dentro de esta producción novelística en estos países, yo seleccioné 2 por país y resulta que me encontré con que el personaje en la novela de posguerra ya no es homogéneo como en el de la literatura de guerra, ¿verdad? En la literatura de guerra estamos hablando de un protagonista básicamente que sigue los paradigmas del héroe inspirados en el hombre nuevo, el discurso del Che, que dicta precisamente cuando visita Naciones Unidas representando a Cuba, ¿verdad? Pero también representa, es un héroe bastante homogéneo, o sea, tiene casi las mismas características, lucha por el pueblo, boga por la dignidad humana, por la colectividad, por la justicia. Esa es la característica del héroe en la narrativa de guerra. El protagonista en la novela de posguerra, por ejemplo, es desterritorializado, ya no se circunscribe al Estado Nacional, ¿verdad? Es híbrido porque está constituido de una serie de elementos culturales y es fragmentario porque precisamente esos elementos no son homogéneos. Entonces encontramos una diversidad de sujetos, ¿verdad?, expuestos a través de la literatura, que nos permiten preguntarnos cuál es la situación de la cultura y las sociedades centroamericanas del presente. En alguna medida esa es la pregunta que yo andaba rastreando. No solo hay estudios literarios en esto, sino que hay elementos que tienen que ver con los estudios culturales, que tienen que ver con la sociología, que tienen que ver con algunos elementos de la historia cuando se revisa el reciente pasado, ¿verdad? Bueno, este libro está estructurado básicamente, tiene un prefacio de Werner Mackenbach, que fue mi tutor de tesis, tiene una introducción de Luis Alvarenga, y de ahí una breve presentación que hago yo, ¿verdad? Luego viene el desarrollo del trabajo. Sobre el periodo, en efecto, hay pocos estudios literarios, ¿verdad? Por ejemplo, lo más reconocido hasta ahorita es un trabajo de Beatriz Cortés, que se titula Estética del cinismo, ¿verdad? Que más o menos revisa el periodo y algunos otros textos, ¿verdad? De ahí lo demás son ensayos como más breves. Una nueva generación de críticos literarios, que ya no solo son salvadoreños, sino que son centroamericanos y centroamericanistas. Pero, por ejemplo, en el caso del Salvador,
está Ricardo Roque Valdovino, Beatriz Cortés, Luis Alvarenga, Carlos Paz Manzano, que ha hecho su investigación sobre Roque Dalton, pero desde una nueva perspectiva, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que el gran problema nuestro ahorita es el caso de las editoriales, ¿verdad? O sea, no tenemos sellos editoriales que estén ayudando a que haya una proliferación de producción de novelístico. El trabajo de un sistemático de aproximadamente 3-4 años, ¿verdad? De un trabajo de tesis doctoral, se convierte ahora en un producto que la sociedad tendrá bien leer e interpretar para encontrar nuevas explicaciones o hacerse nuevas preguntas, que en alguna medida también los estudios científicos deben servir para eso, ¿verdad? Para hacer nuevas preguntas y buscar nuevas respuestas. Dentro de la crítica literaria centroamericana, yo creo que es un texto que aporta un enfoque novedoso, ¿no?, sobre la novelística de posguerra, porque bueno, no solamente es un análisis estrictamente literario, que el libro lo tiene, pero también es posible, a partir de las pistas que tira el autor, ir formándose una idea de toda la problemática cultural centroamericana de posguerra, ¿no? Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Ahora viajamos hasta el mundo del arte para conocer a un salvadoreño que dentro de su obra abarca el dibujo, la cerámica y la escultura. Existen en la tierra hombres que tienen el poder de transformar el humilde barro con sus manos en una obra de arte. Uno de ellos es el ceramista César Cermeño. César Cermeño cursó estudios en la Escuela Nacional de Artes Gráficas, dirigida por Carlos Alberto Imeri. Llegó la oportunidad y don Alberto Imeri, el director, me dijo: ¿quieres ser ceramista? Yo en esa época desconocía lo que era la cerámica. Ah, me dice, esa es hacer trabajos en barro. Así le dije yo. Posteriormente perfecciona sus conocimientos en la Escuela de Bellas Artes, Honduras, y en el Instituto Politécnico Nacional, en México. En su obra sobresale la presencia de la naturaleza y el ser humano. Ese convivio con la naturaleza es parte de lo que nos da la vida, mi vida creativa, a pesar, por supuesto, nuestra vida física, que también es muy necesaria por el aire puro que nos permite respirar acá. César Cermeño parte de las cosas sencillas de la vida y se remonta a la cultura ancestral. Así observamos rostros con marcados rasgos indígenas, de igual manera, cabezas de jaguar, tan importante en la mitología prehispánica.
siempre he procurado perseguir de nuestras raíces, de nuestros ancestros, lo precolombino. Pero por supuesto no perseguir, copiar los mayas, copiar lo que realizaron nuestros antepasados, no, sino que partir de sus estilizaciones. En su obra destaca también la presencia de los pájaros. Y la infancia. Siempre me ha agradado pintar niños. Será por la dulzura que expresan, será por su ingenuidad, por su sinceridad, y también considero que pintar a un niño triste, su corazón tal vez puede estar triste, pero su semblante lo aparenta alegre cuando juega, cuando corre. Esos temas pues, sociales a mí me impresionan mucho y considero que es un deber expresarlos para que nuestro pueblo, las autoridades que están en posibilidad de poder realizar algo por esas criaturas, lo hagan. Es como una denuncia. Posee obras en las cuales emplea imágenes simbólicas, entre ellas los ojos. César afirma que los ojos representan la vida, el ser humano, la humanidad. Con el correr del tiempo, la obra de César Cermeño experimenta un tránsito de lo figurativo a la abstracción. Tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace de él. Continuamos en el complejo deportivo de la Universidad de El Salvador. Desde acá, lo más relevante del alma mater en el siguiente bloque de noticias. Recuperar la cobertura boscosa es uno de los propósitos de la campaña Reforestando Centroamérica, que lanza la Universidad de El Salvador en el marco de la celebración del Día de la Tierra. Vamos a hacer la declaración de los derechos de la Madre Tierra para rendir un poco de tributo y enfatizar un poco de la sensibilización y la educación ambiental a los jóvenes de la universidad. Los jóvenes del programa Reforestando Centroamérica se proponen plantar más de 6 millones de árboles de forma simultánea en Centroamérica. Le hago un llamado a las autoridades del país para que en este día que se conmemora el Día Internacional de la Tierra, de la Madre Tierra, pues pongamos en práctica los derechos de la Madre Tierra, ya que vemos a los recursos naturales como finitos, solamente como una cosa que tenemos que explotar y no como algo que debemos de respetar. Para El Salvador, la meta es superar los 72.200 árboles plantados el año pasado por los jóvenes y voluntarios miembros del programa. La política fiscal fue el tema de la tercera cátedra abierta Dr. Rafael Mengíbar, Economía y Sociedad, impartido en la UES por el licenciado Balbore López, docente de la Facultad de Ciencias Económicas. Cada vez el país está endeudando mucho más para poder sufragar gastos corrientes. Cada vez el país está acudiendo a empréstitos internacionales y también a la emisión de letras del Tesoro para poder financiar gastos corrientes. La cátedra abierta se imparte cada mes y es organizada por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Economía. Lo que se vislumbra en la economía salvadoreña es una profundización de la crisis. Anteriormente se abordaron los temas deuda externa y los impactos económicos sociales y perspectivas del TLC, Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Los estudiantes de inglés 1 de la carrera de Relaciones Internacionales realizaron un festival sobre la cultura y gastronomía mundial. Inducir a los estudiantes a investigar sobre las diferentes culturas de los diferentes países. De hecho, la temática de la cual o a la cual nos estamos refiriendo acá es un tema de estudio. Tenemos, por ejemplo, Brasil, tenemos Italia, tenemos Israel,
Marruecos, entre otros países. El objetivo en sí es que el estudiante practique, que utilice el idioma inglés, que es una lengua franca por el momento. Los estudiantes explicaron los aspectos relacionados con la comida y costumbre de cada país. Hemos tenido que investigar la ropa, la comida, las bebidas, el tipo de gobierno. Y la verdad ha sido un reto porque tienen que ser expuestos a los profesores en el lenguaje de inglés, pero también ha sido una oportunidad para nosotros a expandir nuestros conocimientos sobre otras culturas y otra información que de verdad es importante saber. La parte de Norteamérica del continente, estamos representando a México. Entonces, como todos sabemos, México es una cultura que es muy rica en tradiciones, es muy rica porque tiene todavía mucha influencia maya, mucha influencia azteca, a pesar de que también después de la colonización fueron influenciados por los españoles. Este evento se realiza todos los años como parte del proceso de formación del estudiantado. La Unidad de Estudios Socioeconómicos, en coordinación con los becarios de la Facultad Multidisciplinaria de Oriente en Santa Ana, clausuró el diplomado Salud Sexual Reproductiva con enfoque de género y derechos humanos. Dar a conocer, ¿verdad?, sobre sexualidad, sobre derechos humanos, sobre violencia, porque hay muchos índices de violencia ahorita en el país, ¿verdad? Entonces, prácticamente sobre violencia de género. El taller se enfocó en la prevención de las infecciones de transmisión sexual con el fin de orientar a los estudiantes universitarios. Hemos abordado temas que tal vez son cotidianos, pero que a la vez no los abordamos mucho, no sabemos mucho sobre ellos, pero que a la vez nosotros estamos inmersos en eso, ¿verdad? 47 estudiantes de la Facultad Multidisciplinaria de Oriente culminaron el curso desarrollado en 6 jornadas. La Secretaría de Estudios Socioeconómicos, junto al Consejo de Becas, realizó la primera Asamblea General de Becas. Dar a conocer algunos proyectos que tiene la unidad a través de la retribución social, indicaciones generales para los jóvenes, y a la vez evaluar el trabajo que hacemos en la Unidad de Estudios Socioeconómicos y las diferentes secretarías con las que cuenta la unidad. Durante la asamblea se efectuó una encuesta de opinión a los estudiantes becarios con la finalidad de recabar información para mejorar el trabajo administrativo y proyectos de la unidad. La oportunidad de poder culminar unos estudios universitarios, ya que en mi caso mi familia no cuenta con los recursos suficientes para poder cubrir todos los costos que esta tiene. En este año, la universidad brinda el apoyo de 850 becas financiadas con fondos propios del Alma Mater y con el proyecto PACE, que son los fondos externos por parte del Estado salvadoreño. Con estas informaciones finalizamos la emisión de hoy. No olvide agregarnos a las redes sociales. Por cierto, quiero saludar a las personas que nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube. Me despido con una frase de Heinrich Boll: leer hace pensar lo vuelve a uno libre y rebelde. Nos vemos la próxima semana hacia la libertad por la cultura.